मधुर स्मरणं करुणं कलवशाद सकलं करुण samayadapet akilam karunam namaskaram una de las principales preocupaciones de este Virus en este país era sobre los más pobres de los pobres, aquellos que tienen que sobrevivir a diario con salarios diarios. Bueno, afortunadamente hoy el gobierno, el gobierno de la India, ha lanzado. Un elaborado paquete para apoyarlos durante tres meses a los agricultores, los trabajadores, los trabajadores de la construcción, varios tipos de paquetes. Esto no significa que las dificultades desaparecerán. Al menos significa que ese segmento de la población no tiene que ser arrastrado hacia la hambruna. Pero aún así, podría haber gente que quede al margen. Es decir, hay gente que no encaja en ninguna de estas actividades. Para esas personas, puede ser un número pequeño, pero aún así podría ser un número significativo. Ahí solo la comunidad puede intervenir. Les pido a todos. Especialmente a todos los voluntarios de Isha, en todas partes del mundo, en particular en la India, que si ven a alguien que se mueve en esa dirección, debemos comprometernos que no permitiremos que el hambre sea la base del sufrimiento y la muerte. Si vemos a alguien yendo en esa dirección, Debemos ver cómo ayudar, ya sea por nuestras propias capacidades o atrayendo la atención de alguien más. Les pido a todos los voluntarios de que se aseguren, al menos, que haya dos personas a las que puedan cuidar en caso de que se produzcan tales situaciones. Durante la primera o incluso hasta la segunda semana puede estar bien, es hacia la tercera semana que estas personas pueden realmente empezar a sufrir. Afortunadamente el gobierno ha hecho un elaborado paquete para toda la gente, pero aún así podría haber gente a la que no le sirva esto. Tenemos que cuidar de ellos. Bueno, para entender la gravedad de la situación, el ministro de Defensa ha pedido al ejército de la India que esté listo, porque así de grave es. Porque el peligro de la gente después de tres, cuatro días diga, oh, no me ha pasado nada, no creo en este virus, ¿dónde está? Muéstrenmelo. Es igual que las preguntas espirituales que la gente hace: ¿dónde está? Muéstramelo. Así que no podemos mostrártelo hasta que lo tengas. Es una experiencia. Si yo te digo. Haz Shambhavi y estarás dichoso. Muéstrame dónde está, dónde está la dicha. Dónde está. Bueno, solo cuando la sientes, lo sabes. Así de simple, el virus también. Solo cuando te atrape, sabrás que existe. Hasta entonces crees que es una historia. Esto no es una historia. Bueno, esto puede convertirse en una historia de desastre si no nos comportamos bien. Esto no está ni en mis manos ni en las tuyas. Esta es la responsabilidad de esta generación. Asegurar que no nos movamos en esa dirección. Así que en este país es muy común que la gente use un lenguaje glorioso para describir a las personas de la generación anterior que lucharon por la libertad del país. Contra todos los pronósticos, arriesgando sus vidas, lucharon y la nación fue libre. Cuando hablamos de los luchadores por la libertad, siempre hablamos en términos gloriosos, lo cual es fantástico. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros como generación? Esto es una gran interrogante, porque todavía estamos vivos. Porque todavía estamos vivos, todavía hay cosas que hacer. Ahora nos ha llegado un desafío: un enemigo invisible, un adversario que no puedes ver donde después de unos días empiezas a discutir contigo mismo. No creo que esté ahí, todo esto es una conspiración. Alguien está haciendo dinero, esto sucederá, eso sucederá. Ya sabes, ya está empezando. Dos días quieren rascarse a sí mismos, no pueden estar dentro de sus casas, así que están empezando a derramar sus semillas de locura. Así que tienen al ejército en espera. Espero que no tenga que salir a las calles. Espero que la fuerza policial sea capaz de manejar lo que necesita manejar. Sobre todo, espero que nosotros como ciudadanos nos controlemos sin ninguna fuerza. ¿Por qué digo esto? Es cómo nos mirará la próxima generación podría estar determinado por este único segmento de tiempo, el tiempo del corona, ya sea que naveguemos a través de esto con éxito o nos conducimos a nosotros mismos a un desastre. Las estimaciones que los organismos mundiales están haciendo sobre lo que puede suceder si se descontrola son demasiado horribles incluso para discutirlas. En particular, la Organización Mundial de la Salud está poniendo esta responsabilidad en manos de la India. Hasta ahora lo hemos manejado excepcionalmente bien, de hecho. Pero a partir de ahora está en manos de los ciudadanos. La administración está haciendo lo que está haciendo, haciendo paquetes financieros, cambios fiscales. Pero aún así, sin la cooperación de cada ser humano que vive aquí, esto no funcionará. Así que con el paso de los días, la gente podría conducirse a la frustración. La gente podría empezar a darse cuenta del desastre que son y no pueden lidiar con eso. Para aquellos que se encuentran en el camino espiritual, estar solos Mantener una distancia de la gente, volverte silencioso, esto no son problemas, son oportunidades. Pero la mayoría de los seres humanos no se encuentran en esta esfera de la vida, tendrán dificultades, estamos viendo cómo ofrecer varias soluciones para ellos de una manera muy simple. Pero lo importante es solo esto que aquellos que se llaman a sí mismos buscadores espirituales deben estar súper vigilantes y dispuestos a dar un paso fuera y hacer lo que sea necesario si urge la necesidad. Aquellos de ustedes que pensaron que están viviendo en la comodidad del centro de Isha Yoga, el lugar más seguro en este momento para estar. Sí. Mm. Ah. Eh, ofrecido esto al gobierno de Tamil Nadu, el gobierno de Tamil Nadu, que si las cosas se salen de control, todos los hospitales están llenos, pueden usar nuestras instalaciones. Porque es en momentos como estos. que la vida expondrá qué tipo de personas somos. ¿Mm? Cuando todo está bien, todo el mundo es fantástico. Cuando nos enfrentamos a tiempos desafiantes, es cuando lo que somos realmente importa. Cuando decimos quiénes somos, la pregunta fundamental es esta. ¿Somos ese tipo de personas que siempre son parte de la solución o somos parte del problema? Esto es todo lo que tenemos que decidir. Yo he decidido, quiero que todos ustedes, donde quiera que estén, en cualquier parte del país o del mundo, quiero que todos ustedes adopten esta única postura ahora mismo, en estas próximas semanas, que son tiempos realmente desafiantes para la humanidad en particular para la India, de que serán parte de la solución, no parte del problema. Esta es la postura que todo el mundo debe tomar. Este compromiso es el que todo el mundo debe tomar. Esto es muy, muy importante. Estoy seguro de que hay preguntas. Sadhguru, esta pregunta es de Anjali. Namaskaram Sadhguru. En una de tus citas dices que no debemos juzgar la evolución espiritual de una persona en base en su comportamiento. No puedo entenderlo porque siempre he creído que las personas amables y compasivas están espiritualmente evolucionadas. ¿Podrías ayudarme a entender el contexto de esta cita? Bueno. Ah. Verás, en un momento dado, en un cierto segmento de mi tiempo de escuela, no puedo llamarlo educación sino tiempo de escuela, estuve en cierto tipo de escuelas, donde la ciencia moral era una parte importante de su cosa. Estuvo en escuelas de misioneros, así que siempre intentan enseñarnos tres palabras mágicas. No, no. No, no, no. Tienen que esperarme para la segunda tos dentro de 30 segundos. Eso no sucederá. Ah. He sido examinado y certificado, ¿de acuerdo? Palabras mágicas. Estoy seguro de que todos ustedes han pasado por esas palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Qué? No, no, esto no es el orden, lo siento, no es el orden. ¿Qué estás pensando? Lo siento, no es el primero, por favor. Lo siento y gracias. Bueno, puedes aprender tales trucos. No digo que no debas decir esto. Si la magia está sucediendo dentro de ti y esas palabras vinieran, fantástico. No hay magia en ti. Solo tienes las palabras. Tienes un sentido de derecho. Pero tú dices por favor, no significa nada. Es mejor que al menos muestres quién eres. Oh, por favor, ¿puedo tomarlo? Hmm. Y de todos modos lo agarras. Veo esto todo el tiempo. Y luego le das una patada en el trasero a alguien y luego dices lo siento. No significa nada. Tomas lo que quieres de todos y luego dices gracias como si te lo hubieran dado. No. Se supone que estas cosas representan que no tienes ningún sentido de derecho. Tú entiendes que nada te pertenece realmente aquí. Así que aunque quieras un vaso de agua, dices por favor. Si realmente lo ves de esa manera, incluso un vaso de agua o un bocado de comida no te pertenece. Afortunadamente está disponible para ti, así que dices, por favor. Maravilloso. Cualquier cosa que hagas puede estar hiriendo a alguien, puedes estar pisando algo, a sabienda, sin saberlo. Así que si alguien apenas te mira, dices, lo siento, ¿qué? Si te sientes así. Y gracias porque tienes un sentido de gratitud de todo lo que te ha llegado, genuinamente. Así que la palabra puede venir o puede encontrar alguna otra expresión. Lo que debería ser magia dentro de ti solo ocurre en tu comportamiento. Esa es la tragedia de las sociedades moralistas que hacen todas las cosas correctas, pero nada correcto sucede dentro de ellas. Así que el comportamiento no determina la conciencia de alguien, o su evolución, o su transformación. Bueno, si tiene cierta lo que significa la evolución espiritual es que de ser un individuo concreto, duro, concretizado, te vuelves un poco más poroso, te vuelves más inclusivo. Debido a tu inclusividad, puedes hacer muchas cosas. Si las cosas están sucediendo por tu inclusividad, tu gentileza, tu naturaleza amorosa está saliendo de tu inclusividad, fantástico. Pero si es una fórmula que has aprendido, que sabrás que haciendo estas cosas conseguirás lo que quieres. En realidad, si es como nos los enseñaron en la escuela. Si haces esto, usas tres palabras mágicas, las cosas sucederán a tu favor. Así que vas y dices, por favor, tan pronto como consigues algo, te das la vuelta y dices otra cosa. Esto pasaba a mi alrededor. Así que. tu comportamiento no determina quién eres. La gente puede cultivar el comportamiento, pero quienes son necesita una transformación. Transformación significa esencialmente que el sentido del límite que tienes sobre ti mismo, esto soy yo, esto se ha ampliado, eso es todo lo que es la transformación. La transformación no es un comportamiento social, la transformación es si te sientas aquí. Lo que era yo era solo esto. Ahora lo que soy yo es mucho más grande que esto. Eso es todo. A partir de eso, de cualquier manera que te comportes está bien para mí. Pero debe haber inclusión, porque la inclusión es mejor que el seguro. Una vez que ves algo como parte de ti mismo, entonces, ¿qué necesidad hay de gracias y por favor y lo siento y cosas por el estilo? No importa, porque cuando ves al otro como tú mismo, yo trato a todo el mundo como me trato a mí mismo, duro. Si me tratara amablemente de esta manera, también te habría tratado así, porque me trato con dureza, también te trato con dureza. ¿De acuerdo? ¿O quieres que sea amable? Por favor, lo digo en los programas para principiantes. Siempre digo, por favor, cierren los ojos. Hola, lo hago. Porque sé que se les resulta difícil cerrar los ojos. Digo, por favor, cierra tus ojos. Vienes a Samyama y ahí también quieres que diga, por favor, digo solo cállate y siéntate. Para entonces, deberías haber entendido la importancia. Ahora mismo, este es solo el segundo o tercer día de encierro. El primer día no entendiste. A estas alturas ya deberías haber entendido lo que significa. Ahora no podemos decir, por favor, mantente a seis pies de distancia. Tendremos un palo de seis pies. Y te empujaremos así porque si en tres días todavía no has entendido lo que son seis pies... Hola. No toma tres días entender lo que son seis pies. Incluso si eres analfabeto, puedes entenderlo. No necesitas ningún certificado matemático. Así que ahora el gobierno tiene al ejército a la espera. Por si acaso aún no entienden lo que son seis pies. Sí. Esto pasó. ¿Qué pasó? Así que un día Shankaran Pillai volvió a casa. Su esposa se quejó de su hijo de dos años de edad. Dije, este niño no me está escuchando, tienes que corregirlo ahora. Así que Shankaran Pillai fue a buscar al niño. El niño estaba escondido en el jardín, lo agarró por las orejas y le dijo, tonto, ¿te crees mejor que yo que no escuchas a tu madre? Así que tu comportamiento bueno, si quieres estar en una sociedad, sí, por supuesto, tienes que regular tu comportamiento porque no se trata solo de ti, se trata de todos los que te rodean. Pero lo que buscamos como buen comportamiento no es necesariamente decir palabras específicas, hacer ciertas cosas y no hacer ciertas cosas, no. Lo que buscamos es que entres en este salón, hay 50 personas sentadas aquí. Te preocupas en cada paso y cada respiración que tomas. Tu preocupación es por todas estas 50 personas o solo por ti, eso es todo lo que importa. Si tu preocupación es por todas las 50 personas que están sentadas aquí, entonces te comportarás de una manera. Si tu preocupación es solo por ti mismo, entonces te comportarás de otra manera. Esto es todo lo que necesitas arreglar. El proceso espiritual no es algo social. Es algo que haces dentro de ti mismo. Porque algo dentro de ti cambió. También puedes dirigirte al mundo de cierta manera. Un montón de gente espiritual, seres humanos inmensamente evolucionados, no tenían habilidades sociales. Por eso se mantuvieron alejados de la sociedad. ¿Has oído hablar de Sadhguru Sri Brahma? No tenía habilidades sociales, muchos problemas. Esta vez, vinimos con unas pocas habilidades sociales. Sí, me está yendo bien. Todavía hay un poco de roces con algunas personas, pero siempre están ahí. Eso es una indicación de que estamos en el camino correcto. De que estamos haciendo las cosas correctas en el mundo. Porque si esa gente te alaba, entonces debes estar haciendo algo realmente equivocado. Así que, la evolución espiritual de uno no necesita ser juzgada por su comportamiento. Ahora, no tomes esto como una licencia para comportarte irresponsablemente diciendo, soy espiritual. Hay esa. esa tribu también existe en el mundo. Porque son espirituales, creen que todo el mundo debe entenderlos. Harán cosas raras. Se supone que todos deben entender. No, no. Esa no es la cosa, porque el proceso espiritual significa que no te identificas con tu naturaleza física. Tu identidad se ha trasladado a una dimensión que no es física. Una vez que tu identidad no es física, entonces... No tienes una forma específica de hacer nada. Lo harás de la forma que sea necesaria. Suave, suave, duro, duro. Maravilloso, maravilloso, desagradable, desagradable, como sea. Sea cual sea la forma en que la situación lo exija, responderás en ese sentido. Porque tu identidad no está con tu proceso fisiológico y psicológico. Tu identidad se ha movido más allá de las dimensiones físicas de lo que eres. Por lo tanto, tienes una cierta libertad. Un comportamiento cultural significa que estás fijado. Hacer de una cierta manera. Eso significa que perdiste tu libertad. Desde tu libertad, cuando se requiere ser amable eres maravilloso. Cuando se requiere que seas desagradable eres desagradable. Lo que sea necesario en consecuencia lo haces. Estás uh, conduciendo ahora porque no hay muchos vehículos por ahí las vacas los búfalos y todo tipo de cosas están en la carretera un grupo de búfalos va por ahí vas y dices por favor por favor solo se quedan así por favor no hay respuesta ¡Hey! un poco levantas un palo y dices hey, hey. entonces irán porque ellos no entienden qué es este por favor que estás diciendo. Ahora no estás tratando de tratar mal al búfalo. Si el búfalo entendiera lo que son las palabras dulces, le dirías, ya sabes, le susurrarías al búfalo. Pero no lo entiende. Debe entender que no te gusta donde está ahora mismo. Debes hacerle entender, no debería estar en el camino, tú necesitas usarlo. De alguna manera le haces entender, no tienes que ir a pegarle, al menos algún ruido tienes que hacer. De lo contrario, no se moverá porque no entiende. Así que si estás tratando con un niño, lo haces de una manera, si estás tratando con un adulto, lo haces de otra manera, alguien que conoces de una manera, alguien que es nuevo para ti de otra manera. Nuestro comportamiento es según lo exige la situación. Ahora te has fijado, esta es la forma en que me comporto. Incluso si la situación no, no es, ¿sabes? apropiada para eso, haces las mismas cosas. ¿Qué sentido tiene eso? Cualquier acción que no sea relevante para la situación en la que existes es una acción irrelevante. Así que la actividad fija siempre se vuelve irrelevante en varias situaciones. Es muy importante que no fijemos nuestra acción, solo fijemos quiénes somos. Esto es lo que... Sabes, no soy este tipo de erudito, pero esto es algo que se me quedó grabado. Krishna dijo, primero establecete en el yoga, eso significa, establecete no en tu individualidad, sino en tu unión con la existencia, y luego realiza la acción. Eso significa que eres absolutamente inclusivo, entonces haz lo que sea necesario. A mí me parece bien. Sadhguru, la siguiente pregunta es de Shit Prasad. Namaskaram, Sadhguru. Tengo una pregunta candente teniendo en cuenta la situación actual. Oye, no, no ardas. Si un buscador no está realizado hasta el último momento y la muerte se acerca, ¿qué se puede hacer para morir conscientemente? ¿Qué pasó? ¿Shiva Prasad tiene corona o algo así? Al menos quiero morir como un yogi, aunque no viví como uno. Ahora que todavía estás vivo, Shiva Prasad, y tu nombre es también shiva prasada tus padres te dieron un nombre así con la esperanza, estoy seguro, de que te conviertas en una bendición de shiva. con un nombre así, debes convertirte en una porque todavía estás vivo. es hora de vivir como un yogi. si vives como un yogi, un día morirás y morirás como un yogi. es muy simple. ¿Por qué quieres vivir de cualquier otra manera y como morir como un yogi? ¿Por qué? Esto es como... Bueno... No, no, yo uh, estoy controlando las sensibilidades políticas y um, eligiendo la correcta. <laughs> Había un uh, político republicano en América. Toda su vida fue un republicano. Su padre era republicano, su abuelo era republicano, y él siempre ha sido republicano. Pero ahora estaba en su lecho de muerte. Y um, tal vez le queda solo un día. Entonces dijo: Quiero registrarme como demócrata. Estaban impactados. ¿Cómo puede hacer esto? Toda tu vida has sido republicano. Incluso tu padre fue republicano. Tu abuelo fue republicano. ¿Cómo puedes registrarte como demócrata? Dijo, preferiría que uno de ellos muriera. Así que... Quieres morir como un yogi, así que prefieres que muera un yogi. No, no, por favor, aún estás vivo. Así que por favor, vive como un yogi. ¿Vivir como un yogi significa qué? Sadguru, ¿dónde está la cueva? Sadguru, ¿no puedo encontrar mi cueva? Ninguna cueva. Yogi significa solo esto: alguien ha roto la cáscara de su individualidad y se ha convertido en uno con todo. Ahora mismo, no puedes irrumpir de repente en esa condición. Pero definitivamente puedes empezar a pensar en esos términos. Puedes cambiar mentalmente tu identidad ahora mismo. En lugar de ser una casta particular, credo, género, religión, raza. Puedes convertirte en un yogi ahora mismo, al menos mentalmente. Tu cuerpo puede no cooperar todavía. El cuerpo requiere algo de trabajo. Mentalmente, porque la mente es más ágil. Mentalmente tú puedes convertirte en un yogi ahora mismo, es decir, tu identidad se vuelve universal. No de raza, religión, casta, credo, género, nada. Tu identidad es universal. No sabes qué es el universo, no importa, solo di todas las cosas que no eres. Mi identidad no es con la religión, mi identidad no es con la raza, con el género, la casta, el credo. Solo dite eso a ti mismo, no tienes que decírselo a nadie porque solo estás tratando de morir como un yogi. Así que dite a ti mismo esto, te estás convirtiendo en un yogi. El resto de ti puede que te siga, llevará algún tiempo, pero la mente es una parte ágil que debe girar inmediatamente. Así que ahora has empezado a vivir como un yogi. Cada momento te lo recuerdas a ti mismo. Todas estas identidades limitadas no son para mí. Mi identidad es con la creación misma. Estás empezando a vivir como un yogi. Espero que no mueras en esta temporada. Porque si mueres en esta temporada, la gente pensará que es el virus. No, no deberías morir en esta temporada. Resiste unos meses. Y luego todos son libres de morir, pero no deberíamos entregarnos a este maldito virus. Por favor. Yoga, yoga, yoga.